Amigos de Escena Teatro, bienvenidos una vez más. Qué gusto poderlos tener nuevamente en un programa más de Escena Teatro. A Escena Teatro, a Escena TV. Sí. Y qué gusto compartirlo contigo, ¿sí? Fer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Coincidimos después de cuántos programas, no sé, pero coincidimos. Me encanta trabajar contigo, Fer. Gracias, igualmente. Igual, y bienvenidos igual, ustedes, por supuesto. Acá a Luigi y también a mi buen Augusto. Vamos a tener hoy un programa, híjole, ¿qué te diré? Entre controversial, fuerte, histórico. Histórico, sí. Que creo que va a dejar mucho que pensar a la gente. Yo creo que es lo interesante del teatro, ¿no? Exactamente. Que te deja una reflexión, que te toca el corazón. Y un tema de específico, bueno, hablamos de La Cristiada, este montaje que el grupo Altrote presenta en el Teatro Morelos, que abarca un periodo histórico de nuestra ciudad, de nuestro estado, Aguascalientes. Exactamente, que justamente Aguascalientes y algunos estados aledaños, pues fueron la zona roja, ¿no? Uh-huh. La más complicada, y que bueno, que aquí los muchachos se atrevieron a rescatar y escarbar la historia, porque lamentablemente no hay mucha información. No hay tanta información. Ya a estas alturas, pues las personas que vivieron en aquel periodo, ya la mayoría falleció. Entonces, la verdad que hicieron un trabajo de investigación muy arduo. Tratan de darle a la gente lo más real posible, por supuesto, la historia tal y como sucedió aquí en Aguascalientes. Y bueno, por supuesto, también hay una historia que va guiando este montaje para que el público lo disfrute y que conozca esto que fue La Cristiada, que aunque no hay tanta información, hay manera de conocerlo, ¿no? Hay claro, manera de tratarlo. Sí, y creo que está muy bien llevada, muy, muy interesante. Hay historia de amor, al mismo tiempo hay desamor, y luego también te habla de justamente la crueldad por la que pasaron y los horrores. Los horrores por los que pasaron, familia, sí. ¿No? Aquí lo interesante es que a través de este programa les vamos a ir platicando de este montaje, pero lo más interesante va a ser, Fernando, la opinión de ustedes. Ustedes como público, después de ver algunas de las escenas de este montaje, lo poco o lo mucho que nos puedan hablar acerca de él, pero sobre todo, ¿qué es con lo que se queda la gente aquí, ¿no? De este periodo en específico. Sí, pues precisamente por eso estamos realizando el programa, amigos, para que también esto de alguna forma les invite a que hay que ir a los teatros, es arte. Hay que ir a los teatros, hay que conocer más de nuestra historia, hay que documentarnos también, investigar. Pero de hacerlo también de una manera amena, ¿sí? Puede ser muy agradable. Entonces, ¿qué te parece si entramos de lleno al programa para que ya no les digamos así como que de a poquito qué es lo que va a tratar? Exacto. Exactamente. Que conozcan ellos de qué es lo que vimos a través aquí en La Cristiada y que nos den sus opiniones. Por supuesto, tenemos los medios a su disposición. Claro. Ustedes saben que Aescena TV está a sus órdenes. 910-9260 es nuestro teléfono y tenemos el correo electrónico tvuaa@correo.uaatv y ahí es donde está también Facebook, UAATV, son los medios disponibles para que ustedes nos den sus opiniones, sus comentarios y sus sugerencias, por supuesto. Amigos, pues, comenzamos. Hoy en la escena vamos a hablar de teatro, pero un teatro, un género muy especial que muy pocos grupos se trabajan en él. Y bueno, en este caso el grupo Altrote, que tiene 25 años ya de trayectoria artística, es el que se anima a abordar un tema muy importante para Aguascalientes, sobre todo hablando de su historia. Nos estamos refiriendo a un montaje muy especial, La Cristiada. Para muchos de ustedes, pues bueno, va a ser un tema conocido porque se trata de religión, se trata de lucha, se trata de, digamos, controversia en cuanto a temas y que vamos a abordar aquí porque afectó mucho a Aguascalientes, mucho de la vida de Aguascalientes. Y de ahí, a partir de un periodo de 1925, 1927, 28, que fue cuando se desarrolló en nuestro estado, de ahí partieron muchas cosas muy importantes. Pero bueno, ya les iremos platicando poco a poco durante el programa. Por lo pronto, justamente tenemos aquí como de invitados a uno de los integrantes del grupo Altrote. Ernesto Carrillo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí en todo en personal, por supuesto. Estamos hablando de La Cristiada, un montaje muy importante para Altrote. Pero cuéntanos también, ¿quién es Altrote? ¿Qué grupo es el grupo Altrote?
Pues Al Trote es un grupo que nació hace 25 años, uh-huh. un primero de febrero. Entonces, ya con tanta trayectoria que tiene, pues es un grupo que ha cambiado mucho la historia del teatro aquí en Aguascalientes, sí. con grandes montajes y pues ha tenido grandes actores y grandes actrices que también participan en esta en este montaje. Ajá. Y también pues el director y dramaturgo de la obra pues también fue parte de Al Trote y por ahí, bueno, a mí me contaron que esta obra de La Cristiada uh-huh. la montaron hace 14 años. Sí, así es. En el Museo de La Cristiada. Uh-huh. Entonces, para festejar los 25 aniversarios del foro, hicieron una lectura dramatizada uh-huh. ahí en el foro y pues dijeron, pues animémonos a aventarnos a hacerla en teatro o uh-huh. retomarla otra vez y montarla. Y yo digo que fue un gran acierto uh-huh. por parte del director del Trote y pues de los actores que están allí, porque es una obra muy, ¿cómo se puede decir? Muy sensible, ¿no? Sobre todo para la gente que somos uh-huh. aquí de Aguascalientes, porque sí toca una historia muy importante. Y háblanos un poco del reparto. ¿Cuánta gente es la que interviene ahorita? ¿Cuántas son las funciones que están dando aquí en el Teatro Morelos? El reparto son 22 actores en escena. Uh-huh. Son 4 funciones. Empezamos el jueves y vamos a terminar mañana domingo. Uh-huh. Bueno, también vamos a estar ahora. Y bueno, de los 22 que somos, es un gran reparto, un gran elenco, le digo, con grandes actores y actrices invitados. Déjenme les comento un poquito de esto, justamente. Hay actores invitados, por supuesto, que son de otros grupos de teatro de aquí de Aguascalientes, pero en su caso, Juan Manuel Bárcenas, que es el autor de este texto, José Claro Padilla, que es el director y director también del grupo Al Trote, que son los principales que llevan a cabo este montaje, y logran integrar a diversos integrantes de ustedes, ¿no? Sí. Y entre ellos, bueno, Lourdes Delgadillo, está también Ivonne Gallegos, tú, Ernesto, está otro reparto más, uh-huh. que... En cuestión de personajes y por ser teatro histórico, ¿cómo es que se prepararon para este montaje? Pues haciendo lecturas y viendo parte de la historia, porque es una historia que no se cuenta mucho. O sea, uh-huh. no es así como que en los libros de historia que te enseñan en la escuela pública, nomás dice La Cristiada, un movimiento que fue así, de tal y tal, pero no te mencionan. No menciona más. No mencionan más. Uh-huh. Entonces... algunas personas empezaron a investigar más, bueno, Juanito, para montar la obra. Claro, ajá. Y te das cuenta de lo que sucedió en ese periodo y pues queda uno impactado. Bueno, yo sí quedé medio impactado. Una anécdota de mi familia uh-huh. Es que mi abuelita la tuvieron, su primera comunión la hizo encerrada en su casa a las 12 de la noche. A escondidas. Ajá. Y pues dice que fue una época muy fea, ¿no? Uh-huh. Por todo lo que pasaba y todo lo que hacían a las personas y así como que por una prohibición, ¿no? Claro. Hubo gente que pues obviamente perdió la vida. Recordemos que La Cristiada en sí fue una lucha de creencias, fue una lucha de, ¿cómo le podemos llamar? De libertad de culto que llevó a la muerte de muchas personas. Y gente inocente, lamentablemente. Y hasta niños. Niños, sí, exacto. Y luego, pues... Pues son temas que es muy difícil a veces de hablar o uh-huh. que a veces la gente no está como que muy... Muy abierta a hablar del tema. Uh-huh. Yo me imagino que ya ahorita la gente que vivió en aquel entonces, pues ya es gente mayor. Ya gente que tiene nietos, que tiene más familia y que finalmente todo ese tipo de información la tienen pues guardada, se puede decir, guardada. Pues eso sí, de hecho ha habido gente que ha venido aquí a ver la obra uh-huh. y dice, es que mi abuelito, mi bisabuelo vivieron esa época o... Que a algunos les tocó de muy niños o uh-huh. otros ya muy grandes o que así los cazaban pues clandestinamente, ¿no? Claro. Platícanos un poquito de eso. ¿Cuál ha sido la reacción del público? Sabemos que, bueno, obviamente el tema, hablar de religión es complicado. ¿Cómo han visto ustedes la reacción del público? Pues
como en todas las obras, ¿no? Hay reacciones buenas, hay reacciones malas, a algunos les gusta, a otros no les gusta. Pues es como pensamiento de cada persona, ¿no? Uh-huh. Algunos sí les afecta, a otros no les afecta. De hecho, bueno, mi mamá vino a vernos y sí me dijo, me quedé pensando en muchas cosas, también lo que le pasó a mi mamá, uh-huh, y todo eso, y empezaron como que a ver por qué eso, ¿no? O sea, uh-huh, cuál es la razón y cuál es... Despertó inquietudes. Despertando inquietudes. Ajá. Esa es la desventaja, la ventaja del teatro, que llega tanto a la gente que a veces te toca en las fibras tan sensibles, que de ahí pueden salir muchas cosas, justamente cosas que de tu familia no sabías. Eso sí. Así es. Así es esto. Vienen entonces 4 funciones de Al Trote. ¿Qué más viene para Al Trote? Pues, justamente por estos 25 años de aniversario. Pues sigue bueno, dicen como allí sigue la fiesta, uh-huh, sigue otro montaje en el Teatro Aguascalientes, uh-huh, con Princesas Desesperadas. ¿Comedia? Uh-huh. Una comedia muy divertida, uh-huh, a toda la familia, y pues ahí los esperamos en el Teatro Aguascalientes. Y bueno, próximamente ya iremos viendo, uh-huh, también más cartelera de ustedes, para que la gente que nos está viendo, pues ya saben que la pueden encontrar en nuestra página www.aescenateatro.net. Ahí encuentran toda la información. Porque además, bueno, pues durante todo el año, el Grupo Al Trote y todos los demás de Aguascalientes tienen bastante trabajo. Entonces, pues ahí lo podemos ver. Perfecto. Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos en el programa, vamos a platicar con los demás protagonistas y regresamos, por supuesto, vamos a un fragmento de esta pequeña obra. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Yo me lo salve! Cuando llegue la siguiente toma, le voy a pedir al general que me lleve. Toca. No tardarán mucho en llegar los siguientes a este maldito infierno. ¿Quién lava los tienda? ¿Qué? ¿Usted también quiere entrar? ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué te pasa? Están acercando los callistas a Zapatitlán. Es suficiente como para mandarlos a chingar a su madre, padre. ¡Enséñale! ¡Órale! Júntate a todo el pueblo. Vayan agrupando el parque de los Álamos Oriente. ¿De los Álamos Oriente? Sí. Ahí va a llegar el regimiento de Ari. Ahí nos vamos a mover a Tepatitlán. Pobre changos. Les vamos a sangrar hasta el alma. Y bien, amigos, pues ahora estamos con Oscar, quien interpreta al Padre Gabino. Platícame, ¿el Padre Gabino existió? El Padre Gabino no existió. Es un personaje que el dramaturgo sí se tomó la licencia de escribirlo, de inventarlo. Sin embargo, sí hubo padres. Tenemos el caso del Padre Reyes Vega y el Padre Pedrosa, que estuvieron al frente de regimientos en los Altos de Jalisco y que ellos fueron los que comandaron muchísimas batallas importantes en la Guerra Cristera. En tu personaje al ver la obra es un personaje humano que al mismo tiempo es rudo, es fuerte, es guerrero y al mismo tiempo de repente lo veíamos débil en ciertas circunstancias. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con ese personaje que debe defender a Cristo, pero al mismo tiempo debe estar luchando y debe estar en pro de pues la muerte de gente
que están en esta guerra, que para unos es este es el bueno y otros este es el bueno, ¿no? A fin de cuentas, no hay un bueno, depende del lado del que te encuentres, ¿no? Sin embargo, para el padre Gabino, ¿cómo es la situación? El padre Gabino es un padre guerrillero, es un padre que hacía trabajo en las comunidades. Entonces, de cierto modo, porque, bueno, en la guerra cristera hubo muchos padres que prácticamente hacían misas clandestinas o que se separaron definitivamente de esto, ¿no? Se mantuvieron en el anonimato. Pero el padre Gabino es un padre que estaba muy cercano a la gente, era un padre que estaba con las personas de abajo. Entonces, eso le motiva a ser un líder en todo este contexto y decir, pues vamos a pelear por Cristo, ¿no? Creo que es una persona que estaba... que tenía la religión por sobre todas las cosas. Entonces, el hecho de estar él pensando en Dios como su todo, lo lleva de pronto a tener estos momentos, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor esto está mal, pero lo estoy haciendo por Dios. Entonces, es la manera de justificarlo, ¿no? Justificar ciertas acciones, porque, bueno, como te pudiste dar cuenta, pues algunas cosas que hacía el padre, pues no eran buenas. Entonces, pero era su manera de justificarlo, la religión. Es un padre muy idealista, que ante todo va a defender a Dios. Y además tiene también un proceso en el que él sabe que está haciendo las cosas por la gente, por él mismo. Y que de cierto modo eso lo va a llevar también a convertirse en un mártir. Claro. Creo que eso justifica todo lo que hace el padre. Sí, y amigos, recordemos que la época cristera, que es del 26 al 29, ajá, es la época de Plutarco Elías Calles, un presidente que de alguna forma su mano dura hizo que pues definitivamente brincara mucha gente en la religión. Esa situación de prohibir la religión, de perseguir a los católicos, uh-huh, y la manera en cómo actuaban era bastante pues horrible, ¿no? La forma en cómo mataban a los cristeros y que a fin de cuentas también en forma de venganza se mataban mutuamente de una forma, pues digamos, ya nada más por el balazo, bueno, pero no, actuaban de formas muy, muy horrendas, ¿no? Y esto tiene un antecedente, no desde Plutarco Elías Calles, hablamos desde Benito Juárez con las leyes de reforma, que ya hablaba de separar un poquito la iglesia del Estado. Sin embargo, no llega a ser tan radical y las leyes no se llegan a aplicar. Hasta que viene ahora sí Plutarco Elías Calles, y él sí llegó de una manera muy radical. Y esto fue de cierto modo lo que ocasionó más el conflicto, ¿no? Este conflicto entre la iglesia y el gobierno. Y que también, bueno, llega Plutarco Elías Calles con las leyes y dice, bueno, no vamos a separarle todos los poderes, ¿no? Porque incluso la iglesia tenía injerencia en la educación, tenía injerencia en los bienes de muchos estados. Entonces Plutarco Elías Calles dice, no, vamos a hacer una separación. Ahora sí que al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Y de cierto modo esto provoca que haya este conflicto de ideas, de lucha. Y hablamos también de una lucha más que nada de poder. O sea, creo que esto, por eso decimos que es una guerra inútil, porque pudo haberse evitado. En realidad fue un conflicto de intereses, ¿no? Sin embargo, la iglesia también dice, bueno, pues vamos con la gente de abajo y ellos nos van a ayudar, ¿no? Y luego yo te hago a ti el ejemplo, ¿no? Imagínate que en esa época que la gente creía más en la iglesia que en el gobierno, le dicen a la gente, oye, pues nos van a cerrar las iglesias, ya no te voy a poder bautizar a tu hijo, ya no te vas a poder casar por la iglesia, si te mueres, pues ya no te voy a poder dar los santos óleos. Entonces, eso lleva a la gente a decir, no, pues tengo que defender lo que yo creo, ¿no? Claro, claro. ¿Tú eres católico? No. No, es una pregunta interesante. Es muy interesante, sí. Yo recibí una formación católica de parte de mi familia, después, ajá, crezco y empiezo a tener ideas diferentes, propias, pero aún así es muy interesante el proceso de hacer padre. Te puedo decir que de niño, pues sí, estuve metido en el coro de la iglesia, estuve metido incluso de monaguillo, y después crecí y empecé a tener otras ideas, pero es importante el personaje, por eso me gusta, por eso lo disfruto. Eso es lo que te iba a decir. Sí. O sea, ¿qué pasó en tu personaje contigo? Oscar, ¿cómo se identificó con el padre? Me identifiqué con él por los ideales que tiene, te decía, es un padre que es guerrillero, que se mueve por la gente, ¿no? Y creo que eso lo tiene Oscar.
Y lo demás, pues sí me volví a documentar sobre los rituales que hacen los sacerdotes, toda la vestimenta que usan, y sobre todo, todo el proceso que les lleva a ser sacerdotes, cómo intervienen en las comunidades, en la gente, y eso fue lo que me llamó la atención. Ok. Bueno, pues vamos a ver un fragmento más de la obra, ¿te parece? Claro que sí. Amigos, continuamos. Aguascalientes, el lugar donde sale el agua caliente. El agua caliente sale en la capital federal, aquí en Calvillo no. Pero aquí se dieron los primeros conflictos de esta guerra. Pues tras la toma de poder de Calles y su propuesta, desde el primer momento en la sumisión definitiva de la Iglesia al Estado, consiguió una serie de brotes de violencia por varias partes del país. Calles, a través de la corona, por el cisma del clero para romper relaciones con el Papa y proponer a Joaquín Pérez como Papa mexicano. Claro, a los dos les convenía. Además, el pueblo no se iba a quedar con los brazos cruzados. Según tengo entendido, Pérez tuvo problemas cuando quiso oficiar misa. Fue agredido e inclusive tuvieron que intervenir la policía y los bomberos. Es que el cisma había decidido ocupar los templos de todo el país. La ocupación iba a ser por orden alfabético y comenzaron por Aguascalientes. 18 de marzo del 25 quisieron tomar el templo de San Marcos, pero la gente no se los permitió. Hubo un fuerte enfrentamiento entre católicos y cismáticos. Claro que los católicos superaban el número de los cismáticos, más porque el monaguillo de ese campanario andaba a llamar a pelear a toda la gente. Los cismáticos huyeron, pero de rato regresaron reforzados por la policía municipal. Pero no les valió porque el pueblo estaba preparado. Desde un mes antes habían colocado propaganda impresa. Esto confundió a la gente porque había muchos que ya tenían las armas dispuestas. Total que hasta dos personas murieron. Y hubo varios detenidos y lesionados. Padrecito, hasta parece que usted estuvo presente ahí en la revuelta. No, general. Estuve presente. Pero sí me mantuve informado. Mire, yo soy de aquí de Aguascalientes. Me preocupa mucho lo que sucede en mi tierra. Entonces también sabrá que fue depuesto el gobernador Elizalde. Sí, pero el clericalismo continuó, general. Ya cerraron varios templos. La Ave María, el Encino. También cerraron los conventos. Ahora ya está expulsaron al obispo Ignacio Valdespino. Es que le gusta meterse mucho en cuestiones de política. Él y Calles no se llevaron bien. Mira, él lo conoció allá en Sonora cuando Valdespino ocupaba la diócesis de allá. Según tengo entendido, dice Calles que posee cartas que comprometen votos del prelado y que algún día lo dará a conocer. Oiga, general, ¿usted sabe quién está al frente de los cristeros aquí? El general José Velasco Delgado. ¿Usted lo conoce? Claro que sí. Se lo voy a presentar, venga, el padrecito. Sí, tiene su nombre a carta, cabal. Y bien, amigos de Escena, pues bienvenidos. Y justamente también bienvenida, Ale. Muchas gracias. A ver, platícanos. Ahorita vimos un pequeño fragmento de la obra. Sí. Fuerte. Para mí se me hace un tema fuerte, e incluso la misma obra es un poco fuerte. Claro. Ale, platícame ¿quién es tu personaje? Mi personaje es Jovita. Ella es una mujer de religión bastante sólida. Es católica y ella está con los cristeros muy aparte de lo que es su religión. Ella sí es católica, pero es una mujer de paz, de alguna manera. Ella está con los cristeros porque está buscando a su esposo. Su esposo fue llevado a la fuerza a la guerra cristera y ella se va buscándolo. Por esa razón está allí, pero al estar en el movimiento ella se da cuenta de muchas atrocidades, alcanza a ver asesinatos. Ella misma cae en una situación bastante desgarradora. Vive una situación desgarradora. Y ella es Jovita. Sí, ok. No les vamos a contar el desenlace de si encuentra o no a su marido, porque esa es parte interesante de la obra. Así y creo es. Que también la parte fuerte en la que vives, que tienes que tener una relación junto con otro personaje, uh-huh. que también es clave para la obra, hace que en un momento dudas de la amistad de la gente, ¿no? Bueno. Tu personaje es un personaje clave para ciertos momentos muy duros de la que hacen ver a la cristiada como realmente fue. Sí. Un momento muy doloroso.
Uh-huh. Momento que para mucha gente no lo entendía, o simplemente era para unos una guerra inútil, y para otros tenían que defender algo, ¿no? Y era justamente, pues, la religión, la parte de Cristo. Ahora, en este tenor, Jovita, platícanos, de acuerdo a ti, a tu creencia, uh-huh. ¿estaba correcto lo que Jovita hacía? ¿Luchar por Cristo Rey? Sí. Era el estandarte que hacían, ¿verdad? Era el estandarte del movimiento. De Cristo Rey. El uh-huh. movimiento era Cristo Rey. Sí. ¿Dejas todo con tal de ir allá y ver todo lo que pasó? Yo siempre he creído que Jovita, lo que a Jovita ella creía que le pertenecía, lo que era su deber, lo que era su obligación, lo que era su mundo, se fue en el movimiento. Y por eso lo sigue y lo persigue. No, es una mujer de paz y también es una mujer de fe. Mencionábamos que llega un momento en que pierde a lo mejor o desconfía de la humanidad por esta situación que vive dentro del movimiento, pero a final de cuentas continúa en la búsqueda de aquello que tanto quiere y, pues bueno, la fe vuelve nuevamente a acrecentarse. Hay una escena en donde comparte con el general Gorostieta y le dice, yo creí que usted no era un hombre de fe. Uh-huh. Y él le dice, no, es que sí creo, creo en que ustedes algún día van a volver a continuar con su vida como antes, van a tener toda esa cotidianeidad religiosa a la que estaban acostumbrados. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, de alguna manera es lo que mantiene a Jovita dentro de este movimiento y ella continúa allí, a pesar de todo. Platícanos cuánto tiempo se llevó en preparar la obra. Estamos hablando de 4 meses aproximadamente, en lo que estuvimos desde el trabajo de mesa, que es parte importante de un montaje, porque es el trabajo de investigación, de documentación, de desmenuzar la historia y los personajes, y entre los ensayos, 4 o 5 meses aproximadamente. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Jovita, por Ale y Jovita al mismo tiempo, por acompañarnos y por darnos pues tu opinión acerca de esta obra. Te agradecemos muchísimas mucho, gracias. Amigos. Continuamos con la escena teatral. Amigos de Escena, y ahora nos encontramos con Ivonne Gallegos, que también pertenece a todo 24 personas, 22, a todo este número de personas que colaboran en la obra. ¿Son 22? Somos 22 y 2 que están en el cielo echándonos la mano, del elenco original. Entonces, sí, somos 24 actores. 22 en escena y 2 en el cielo. Así es. Bueno. Pues es algo completamente espiritual y diferente. Claro. Platícame de tu personaje, de tus personajes. De mis personajes. Bueno, en aquella época de la cristiada, pues era muy importante la música. Era la forma donde los cristeros se relajaban de tanto estrés, de tanto de las luchas, de andar corriendo, de estarse escondiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy uno de los músicos el que le da vida y sabor a esta obra, un pequeño descanso a tanto drama que tienen todos estos personajes, ¿no? Hablando de eso, creo que es bastante interesante. Hay algunas canciones que se tocan dentro de la obra. La obra tiene elementos interesantes. Hay video donde estamos viendo en aquella época uh-huh. unas fotografías y también esta parte musical que ciertamente es muy, muy interesante. Platícanos de esa música. Tú cantas, ¿cuántas canciones? Platícanos un poquito de eso. Bueno, bueno, yo toco y canto yo una canción. La Rielera. La Rielera. Entonces, bueno, fue un trabajo muy bonito de investigación, porque, bueno, la gente, para dar a conocer las historias en aquel entonces, pues se hacían los famosos corridos cristeros, ¿no? Mm. Entonces, ya con eso ellos contaban la historia, su historia,
Y pues bueno, gracias también a esa música, pues nosotros conocemos los corridos, no sé, de Gorostieta, del padre Toribio, claro, de que me van a fusilar, etcétera, ¿no? No, y hay uno muy cómico y a la vez muy fuerte, el que canta Carmen, que está cantando al niño, ¿no? Sí. Un poco de interpreta de su manera, que es medio jocoso y al mismo tiempo horroroso, sí, ¿no? Claro, digo, salía de todo la ¿cómo música, puedes cantar, ¿no?, eso a un bebé? Un bebé, pero existía, sí, existía, sí. Y bueno, hasta la fecha, mi abuelita me cantaba unas cosas tan extrañas que yo decía, ay, o sea, si eran canciones de cuna, sí, canciones de cuna, y yo decía, y pues eso, si ¿sí sabes lo que estás diciendo? Bueno, ya en ese entonces pues yo no entendía nada, pero ya ahorita así como que sí me cantaba eso, pero sí, o sea, son cosas que vienen generación tras generación. Exactamente, y justamente la rielera, pues yo creo que es un tema en el que te recuerda justamente pues la época revolucionaria, sí, ¿no? Para empezar, es. Y pues se retoma aquí en esta cristera, ¿no? Ahora bien, tu segundo personaje. Mi segundo personaje, ¡ay! Valeria. Valeria. Valeria es la dama de compañía de Rosalba, esposa del general Ricardo, que la mandan a cuidar en su viaje a Guadalajara, porque pues ella tiene que huir, tiene que huir, y pues bueno, no les platico qué más pasa, pero sí es un personaje muy, muy fuerte, que lucha y trata de defender algo que pues se queda fuera de sus manos, ¿no? Exactamente. Yo creo que, y mucho de lo que le pasó a Valeria es de lo que a muchas personas llega a suceder en la vida, en la vida en general. Sí. Desde antes acá, es que no está en tus manos el poder. Bueno, sí está y al mismo tiempo no. Sí y no. Y te quedas en ese conflicto doloroso de que se hubiera hecho algo, ¿no? Sí, y con ese sentimiento de culpa, ¿no? De culpa, ¿no? Exactamente. Y amigos, pues vamos a continuar viendo otro fragmento más de la obra y que ustedes mismos juzguen esas etapas dolorosas que se vivieron en la Cristiada. Bien, amigos, pues, ¿qué les parece? ¿Cómo va la obra? Poco fuerte, ¿verdad? Y bien, un poquito, pues justamente ahora nos acompaña Lula Delgadillo, que le salió lo delgadillo en la obra. Lo delgadillo y lo Lara juntos. Todo junto. A ver, platícanos, sí. Tú eres Carmen. Sí, estoy interpretando en esta ocasión a un personaje llamado Carmen, que es un cúmulo de revoluciones internas. Carmen tiene una fortaleza física y espiritual, una cuestión interior así como muy, muy, como lo es la manera. Obra, ajá, pero como muy revolucionaria, pues. Sí, o sea, su forma, a su manera. Forma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa es Carmen, es una persona muy fuerte, decidida en lo que quiere, en lo que busca, no le importa qué tenga que hacer para poder
llegar a él, aunque bueno, a veces las cosas no salen como quieren, ¿no? Como en la vida real. Claro, claro. El personaje de Carmen, además de lo que dices, es un personaje doloroso, y a la vez, fuera de lo conflictivo, llega a hacer acciones que hacen daño a otras personas, ¿no? Y para ella es lo normal, que lo tiene que vivir la gente. Sí, sí, claro. Yo creo que eso es también algo muy, muy bonito de Carmen, artísticamente hablando. Obviamente ella tiene pues este conflicto interno entre el amor, el desamor, uh-huh, la venganza, el deseo, la pasión. O sea, son todos estos sentimientos que la mueven a ella para hacer lo que hace. A fin de cuentas, Carmen, insisto, es una mujer de decisiones fuertes y hasta que logra su objetivo, hace lo que quiere sin importarle, en este caso, hacer daño a la gente. Incluso gente que ella también quiere. Que quiere, exactamente, que es parte de su... Claro. No es su familia, pero en ese momento se vuelven familia. Porque a fin de cuentas, lo que vivían los cristeros, quienes iban juntos, se hicieron familia, ¿no? Sí, 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 pues vivían noches y días enteras juntas. Además, en este caso, Carmen, el personaje de Carmen, que es una guerrillera que está al frente de las fuerzas de Santa Juana de Arco, es un ejército cristero de mujeres encargada de alimentar de fuego la guerra. Entonces ella, justamente esa fortaleza que el mismo cargo que tiene le va dando, pues es la que la lleva a desarrollar toda esta, no sé, podría decirlo, incluso hasta acciones cruentas, porque realmente lo que ella hace provoca luego también que corra sangre, ¿no? En sí, otros personajes. Claro, claro, claro. Y hay puntos claves en la obra en las que yo creo que alguien, bueno, yo sabía de la Cristiada, pero realmente pues no estuve involucrada, por supuesto, sino que más mis bisabuelos, abuelos, y pues no hay tanto comentario al respecto, ¿no? Pues tomamos en cuenta que ya pasaron 93 años de eso. Sí, sí. Entonces, quien empezó, pues, si nació en ese momento, ahorita tendría 93 años. Ya es gente que ya, lamentablemente, pues ya falleció, ¿no? Claro. Entonces, la viva historia, que me imagino la recopilaron de voz, de investigación, y todo, hacen dudar de la parte que el gobierno trabajó, pero también la parte de que la iglesia trabajaba, y que luego ese conflicto de por qué matar en nombre de Cristo. Claro. Es una cosa es defender, pero otra cosa es matar en el nombre de Cristo. En este sentido, tú como Lula y a la vez como Carmen, ¿qué piensas? ¿Cómo es tu opinión? Mira, mi opinión en este sentido es que admiro mucho en ese sentido la cuestión del director, del dramaturgo en este caso, de Juan Manuel Bárcenas, lo que él está haciendo en cuanto a la dramaturgia, valga la redundancia. Él maneja este tema de verdad de una manera muy imparcial, muy respetuosa y con mucha honestidad. Yo creo que Juan hizo un excelente trabajo dramáticamente hablando. Lo que él escribe lo hace sin ponerse aparte de unos y de otros, respetando tanto la religión como respetando también los poderes gubernamentales. Sí, sí, se nota eso en la obra. No sí, se ve una carga ni católica ni tampoco a favor de gobierno. No. Y de verdad, incluso la... Es histórico. Exacto. O sea, ¿sabes qué? Te estamos mostrando algo que no conoces. Y algo que no conoces, porque desafortunada o afortunadamente, digo, hablando de esta imparcialidad, no se habla de esta historia realmente. Es una historia oculta. Exacto. Entonces, sin embargo, Juan Manuel hizo esta dramaturgia muy, muy, muy pensada en ese sentido de poder decir, no voy ni a defender ni a atacar a un bando o a otro. Es simplemente algo que quiero contarte. Tú tómalo como quieras. Cada quien lo toma. Sí. ¿Sí? Bueno, Lula, pues yo creo que la última palabra la va a tener el público. Definitivamente. Que es el que va a opinar sobre con quién se va. Simplemente es mostrar los hechos como fueron. Conocer algo, ¿no? que quizás sea desconocido para algunos. Bueno, amigos, pues vamos ahora a charlar con otro de los personajes de la obra. Continuamos. Yo soy Carmen. Soy guerrillera cristera y estoy al frente de las fuerzas de Santa Juana de Arco. Somos las encargadas de alimentar de fuego esta guerra. La guerra de Dios. Llevamos el parque escondido debajo de las enaguas para no despertar sospechas.
Tota. ¿Quién se puede imaginar que traemos los calzones de plomo? Ando por toda la región atravesando la sierra y perdiéndome entre los valles. Aprendí a matar liebres de una pedrada, destazarlas de su piel y tragarme su carne cruda. ¿Cómo me gusta respirar el aroma que sueltan los mezquites cuando atardece? Tan distinto de la polvadera que se respira cuando comienza la batalla. A veces la gente se daña. Y por más viva Cristo Rey que pregone, no quieren abrir sus puertas. Y es entonces cuando hay que utilizar la fuerza. Pedirle al ejército que entre a apoderarse de todo. Porque si no están con Cristo, no están con nadie. Yo camino de pueblo en pueblo recibiendo el armamento que los hijos de Dios nos tienen guardado. Lo juntamos. Y luego se lo llevamos a la tropa bien amarrado por debajo de la enagua. Las armas pequeñas van debajo de la blusa, amamantándose de venganza. Toda yo soy de plomo. Hay quienes dicen que llevo las balas escondidas detrás de las orejas. Pues haciendo esta guerra, adelantándome a los changos, portándome a la lucha, defendiendo a Cristo Rey. Siéntate, hijo. Lupillo andaba por el pueblo, que andaban preguntando por usted, y al que no le contestaban lo pegaban de un balazo. Dice que también andaban preguntando por una mujer. Te siguieron, pendeja. Vale, me voy a Totonilco. Ahí lo espero con la mitad de la tropa. Sí, general. Vale, te voy a pedir un favor. Dígame, general. A esa mujer me la fusila. No. Se corta la cabeza y me la muestra en Michoacán. No, Rosita, por favor. Por favor, yo solo vine. Mira, mi hija me trajo una situación de... ¡Cállate, padre! ¡Se ha venido a mi usted de batalla, general! Por la cinta, yo te amo, por favor. ¡Cállate! ¡No te amo, no lo el mate me cocina a las 6 de la mañana, porque es Dios eterno y en la gran Guadalupana me encontré. ¿Quieres confesarte? Sí. Pero con un cura de verdad. Si un cura de verdad es aquel que no pelea por Cristo, entonces no debe haber muchos curas de verdad por esta región. ¿Alguna otra cosa? Tengo sed. Tráigame un jarro de agua. ¿Me escuchaste, Jovita?
Continuamos aquí en Escena TV, estamos ya prácticamente en la parte final del programa, pero no podíamos dejar de platicar, por supuesto, con el principal de los personajes de este montaje, La Cristiada. Juan Manuel Bárcenas, bienvenido. Hola, gracias. Dramaturgo. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Pues bien, muy contento por la obra. Uh-huh. Yo no pensé que se fuera a retomar, tardamos 15 años en retomarla. Uh-huh. Alguna vez por ahí se hicieron algunas propuestas, pero finalmente en este año se toma así como que pues el proyecto en serio, es decir, vamos a remontarla. Con una propuesta completamente distinta, porque no sé si recuerdan cuando la montamos en el Museo de la Cristiada, era un espacio muy pequeño. Uh-huh. En donde pues no se podían hacer muchas cosas a nivel estético. Claro. O a nivel dimensiones, y aquí en un teatro, en el Foro del Teatro Morelos, pues sí, ya es mucha más la libertad, mucha también la libertad, ¿no? Ajá. Allá teníamos, yo creo que la mitad de la tropa cristera para que, y se veía numerosa. Uh-huh. Y aquí por el tamaño del teatro tuvimos que convocar a más actores para que la tropa no se viera tan pequeña. Uh-huh. Pensando en los que originalmente teníamos. Claro. Juan Manuel, tú como dramaturgo, me encanta tu trabajo, déjame te lo digo primero. Gracias. Porque siempre tratas de llevarle el sentimiento, no tanto la razón sobre el corazón en tus montajes. Le dejas a la gente un sabor delicioso de tus obras de teatro. Gracias. Y La Cristiada no es la excepción, a pesar de que es un tema difícil para nuestro estado, difícil para nuestra gente y para mucha gente más, por supuesto, que se vivió en una área, pues qué podríamos decir, Bajío de Jalisco. Uh-huh. Aguascalientes, Guanajuato. Uh-huh. O sea, varios. Sí. Estados, pero en Aguascalientes específicamente, en varios de sus municipios, tuvo mucho que ver, muchas repercusiones. Sí, sobre todo en Calvillo. Calvillo. Uh-huh. Es donde más se combatió. Uh-huh. En esta guerra cristera. No tanto en la capital de Aguascalientes, porque había como que más vigilancia. Uh-huh. Pero sí sí hubo algunas intervenciones pequeñas, o sí se veía que estaban los soldados en ese entonces. Y bueno, aquí también las iglesias tuvieron que cerrar, también se hacían misas en la madrugada, puerta. Uh-huh. Cerrada, para que no los fueran a cachar. Hace poquito un amigo me dice que sus abuelos se casaron en la madrugada, en, uh-huh, creo que en La Merced, en la época de la cristiada, dice, porque. Uh-huh. No lo podían hacer público. Sí. Entonces hay mucha gente que nos han contactado y nos han platicado de lo que cómo sus familiares vivieron la cristiada. Tú como dramaturgo y como personaje, uno de los personajes principales de la obra, ¿cómo defines La Cristiada? Yo creo que un trabajo, una obra de pasiones. Uh-huh. Cuando yo empecé a escribirla, mi conflicto era cómo contar la historia que de manera que pueda ser atractiva para el público, porque. Uh-huh. Si nada más nos vamos a dar datos históricos, etcétera, entonces yo me imaginaba, la gente se va a aburrir. Uh-huh. Entonces dije, bueno, ¿cómo le hago? Y dije, pues puede ser a través de una historia de amor y desamor, que sea el pilar la historia de amor y desamor, y sobre ella se fuera platicando todos los datos que metemos de la obra. Claro. Y sí, fue pues complicado para mí, porque pues sí, no es un tema que la historia oficial maneje. O sea, la historia oficial nada más te dice, la guerra que estará fue de tal a tal año y este fue el conflicto. Sin mayores datos. Sin mayores datos. Pero no es como la revolución, que hay mucho material en tanto los libros de historia oficial u otros. E incluso, por ejemplo, sabemos que hay un día de la revolución, un día de la batalla de Puebla. Uh-huh. Etcétera, etcétera, pero no hay un día en específico de la cristiana. Uh-huh. Y ahí pues me basé mucho en los documentos que tenían en ese entonces en el Museo de la Cristiada, que eran periódicos de la época. Uh-huh. Algunos libros, y sobre todo algunas investigaciones que hicieron historiadores, como Jan Meyer, que de hecho él se apasionó por la cristiada. Uh-huh. Sin ser mexicano, él es alemán, pero se empezó a involucrar, y él empezó a sacar mucho material. Entonces. Uh-huh. De todo eso yo me basé para tener fechas exactas, nombres exactos de los que participaron, ahora sí que
los personajes que participaron uh-huh. en la obra. Por ejemplo, la gente se sorprende que escucha a Lázaro Cárdenas uh-huh. y desconocen esta faceta de Lázaro Cárdenas, de que combatió en la Guerra Cristera y que incluso él fue y tomó la ciudad de Guadalajara. Mira, y datos como esos debe haber muchos más todavía, sí, ¿no? Uh-huh. Abriste una puerta al tiempo en la uh-huh. que, como dices tú, sí, a pesar de que en la actualidad no se habla tanto del tema, hay datos muy interesantes de él, ¿no? Uh-huh. Juan Manuel, para ti, ¿quién fue la víctima y quién fue el victimario? Para mí la víctima fue el pueblo, uh-huh. el pueblo común, la gente que salió a defender a su Cristo. Uh-huh. Ellos fueron la víctima, y los victimarios fueron tanto la Iglesia Católica como los federales. Uh-huh. Pero yo creo que ellos, en su conflicto de intereses, se llevaron entre las piernas al pueblo inocente. Claro. ¿Qué te quedas? ¿Con qué te quedas con la Cristiada, con una segunda apuesta, un restreno de la Cristiada? Un restreno, sí, porque uh-huh. del elenco original solamente nos quedaron dos, como la canción de los perritos. Quedaron dos nada más. Los demás son nuevos integrantes, por supuesto. Ajá, sí. Así es. ¿Con qué te quedas de esta experiencia? Pues muy satisfecho por uh-huh. lo que se consiguió, por volvernos a reencontrar con el uh-huh. trote. Y porque me encuentro con un grupo muy entusiasta de gente que colabora mucho. Uh-huh. Me gustó mucho esta tridirección que hicimos Lula, Claro y yo. Ajá. Y pues feliz de estar en el teatro de nuevo. Ojalá que de veras después haya otra temporada para que la gente se dé la oportunidad de ver este trabajo, porque la verdad que salen no nada más con el corazón rebosante de tantas cosas, ¿no? Sino reflexionando y conociendo un poco más de nuestra historia aquí de México. Juan Manuel, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y pues sí, haremos lo posible porque se haga otra temporada. Que pueda ser así. Sí. Claro que gracias. Sí, ya les iremos diciendo. Recuerden, tenemos toda la temporada, todos los eventos en nuestra cartelera, www.escenateatro.net. Ahí encuentran toda la información. Nosotros por lo pronto nos despedimos. Nos falta tiempo para hablar tanto, no nada más de la Cristiada, sino también del reparto, del director, del grupo, de qué quisiéramos nosotros todo el tiempo, pero no lo tenemos disponible. De todos modos, ustedes no le cambien las siguientes emisiones de A Escena Televisión. Aquí vamos a estar esperándolos, por supuesto. Juan Manuel, muchas gracias. Al contrario. Y nosotros gracias. Nos despedimos, como siempre. Antes les voy a recordar nuestros datos para que nos puedan ustedes hacer comentarios o preguntas, retroalimentarnos acerca de estos programas. El teléfono es directo 910-9260. Ahí nos pueden dejar sus comentarios. También a través de correo electrónico es tvuaa@correo.uaa.mx. En Facebook también nos encuentran UAATV. En Instagram también UAATV y en Twitter como UAATV Oficial. Y obviamente pues también están nuestras redes sociales en AESENA. Nos encuentran como AESENA AGS en Facebook. Y nos escuchamos todos los martes a través de Radio Universidad a las 8:30 de la noche. Nosotros nos despedimos y nos despedimos como siempre. Nos vemos en el teatro.